cómo va la vida en Night City? ¿Duermes algo? Yo nada. No cuando hay que ganar lana. Escucha, una de las mías, Juliet, tenía que entregarme unos datos valiosos. Pero no lo ha hecho y no da señales de vida. Hazle una visita, Sale, y no te olvides de los datos. Detalles adjuntos. Interesante. ¿Una caja fuerte detrás de un cuadro? Vaya topicazo, pero al menos la Merc sabe apreciar el arte. Ya podrías aprender algo. Me interesa más saber cómo acabó en el suelo. Juliet debía de tener prisa. Sí, aquí ha pasado algo muy chungo, V. Sí, me ha enseñado la vida. Es que las cajas fuertes guardan objetos de valor. También hay un lector. Tiene que haber un pincho de acceso. Esto me gusta cada vez menos. Vamos a andarnos con cuidado. Habrá que echar un ojo. Menuda farmacia. No sabía ni que esta mierda siguiera vendiéndose en el mercado negro. Estas pastis son sedantes. Lo que pillas cuando no te da para nada mejor. Hay un huevo para una sola persona. ¡Qué desastre y qué pestazo! Y hasta aquí todo el parecido con la típica habitación de Merc. Casi completamente usado. Esto no es algo que guardes en el botiquín casero. ¡Oh, mierda! Alguien se ha hecho un corte muy feo. ¿Signos de lucha? Y nos quedamos cortos.
duele. Son como pinchos en mi cabeza. ¡Has sido tú! No podía tener siempre mala suerte. EIV, últimamente no he oído hablar de ataques de ciberpsicópatas. Creo que va siendo hora de poner fin a nuestro acuerdo. Pásate algún día y nos vemos en persona. Lo que le pasó a Juliet... ¡Mierda! Nunca mencionó que tuviera una hermana. Es una lástima. Gracias por conseguir los datos, UV. Chamba cerrada. Yo, estamos en contacto.